Bienvenidos, bienvenidos a Sport and Goal 203, en una edición especial muy breve, ¿eh? Va a ser muy muy breve, de dos partes pequeñas, que le vamos a llamar especial confinamiento. Bueno, la verdad es que antes se llamaba, como estábamos diciendo, especial apocalipsis zombie. Pero bueno, para que no sea tan duro, vamos a dejarlo ahí. Y en dos puntos del mundo tenemos a dos personas que son habituales. Alejandro Pérez, ¿qué tal estás? El hombre de Chile Classic, del mejor torneo sin duda de Latinoamérica, de la Corne, ahora se llama. Bueno, antes. Exacto. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Saludos a ustedes y encantado de saludarles una vez más. Y en Pozo Blanco y a los Robinson Crusoe, dejándose la barba también, de una manera permanente, José Miguel Fernández y Fernández, de Golf Pozo Blanco. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues nada, aquí con el encerramiento este permanente que tenemos, hasta el domingo de resurrección. Yo creo que lo que han hecho es cosita hecha, ¿eh? Sí, bueno, yo eso, lo de las fechas yo no las tengo muy claras, ¿eh? Me figuro que vosotros tampoco. Por cierto, médico, ¿cómo ves tú la cosa? Que para eso eres tú el médico y además especialista en marketing. Bueno, aquí en Chile vamos un poco atrasados respecto a los índices en España, pero los epidemiólogos están hablando de que tenemos curvas similares. En este momento en Chile hay oficialmente 750 infectados y dos personas fallecidas, pero ya se están tomando algunas medidas más extremas como cuarentena en casa y hay desde anoche o antenoche hay toque de queda en todo el país desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. La gente al comienzo no le dio mucha importancia a esto. Ahora cuando estamos viendo lo que está ocurriendo en Italia, en España especialmente, que son países más cercanos a nosotros, en lo espiritual por lo menos, sí. No tanto en lo geográfico, la gente ahora está tomando más precauciones y ya la actividad se ha detenido, el comercio está cerrado, salvo supermercados y farmacias, y la gente en gran medida, 70-80% se ha quedado ya en su casa. Así que esperemos que esto fluya de la mejor manera posible, dentro de lo que se puede esperar, porque es un tema sin duda que es muy delicado y ustedes allá en España lo están viviendo muy fuertemente. Esto yo te preguntaba, ya me decías, pero bueno, ya se han cerrado los campos de golf también, como ha pasado aquí, ¿no? Sí, desde el fin de semana ya los campos de golf están cerrados. Igual había bajado bastante la concurrencia de la gente, pero ya, como te digo, formalmente hoy día es imposible jugar el golf. Bueno, es algo que recordaremos y cuando salgamos al campo. Oye, por cierto, ¿qué vais a hacer cuando salgáis del confinamiento? ¿De deporte? ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer? Bueno, la verdad que sí está difícil todavía pensar en eso. Falta tiempo. Yo tengo mono, la verdad, de jugar. Sí es cierto que estoy haciendo cositas y tal, aquí en casa, diferente a lo que es el golf. Pero sí es cierto que ayer estuve en un mono de golf. Porque los trabajadores, de hecho, están trabajando para mantener el campo. Claro. Y estuve hablando con uno de ellos para decir, enviaba una fotito de cómo estaba el campo, porque la verdad que cuesta, ¿no? Teniendo en cuenta que estás todos los días, se puede decir que de martes a domingo, todas las tardes allí, y ahora de repente, ¡zap! No puede salir de casa. De hecho, las fotos que yo subo a Instagram y a las redes son fotos de los paisajes que tenía antigua, porque la verdad que entristece un poquillo, ¿no? El no poder jugar al golf, tu vida entera, ¿no? Prácticamente, por lo menos en mi caso, que de estar en un campo de golf y ahora de repente no poder jugar ni salir ni... La verdad que, joder. Yo lo que creo que es que los españoles, si salimos de esta y sin problemas y con la cabeza en su sitio, es la primera vez en la vida que vamos a estar un mes sin ir a un bar. Es algo impensable.
Yo hablaba, oía a Resines hace algunos años que decía, no, no, pero es que tener en cuenta una cosa, que es que para nosotros, precisamente, Resines es un actor español muy conocido, me figuro que Alejandro lo conocerás de películas españolas y tal, y decía, es que a ver, es que no es esto, no es un invento, y es cierto, es absolutamente cierto. En la calle Atocha, que es una calle de Madrid que va de Atocha, de la plaza de Atocha, a más o menos la Puerta del Sol, no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros, no sé cuánto habrá, 3 kilómetros, 2 kilómetros, no creo que más, hay más bares que en toda Finlandia. Y dices, coño, es que efectivamente es muy difícil que los españoles aguantemos esto, ¿no? Pues lo estamos aguantando. Eso sí, yo no sé vosotros, pero yo estoy perdiendo la noción del tiempo. Ya no sé si es martes, si es miércoles, si es sábado, si es domingo, si llevamos 10 días, si llevamos 14. Completamente perdido, ¿eh? Perdido. No sé dónde estoy. Sí, realmente es impactante. En Chile, para no sé, el 60% de la población, el toque de queda era una cosa que se vinculaba a épocas muy pasadas, digamos, y realmente al comienzo la gente no la concebía, no aceptaba la opción. Y bueno, ahora no queda más que seguir las instrucciones. Ya a partir de ayer las líneas aéreas nacionales ya han dejado todos los aviones en tierra. Están cerradas las fronteras con los países vecinos. Y bueno, la gente ahora está solamente esperando entregada a la suerte, digamos, y de confiar de que esta cosa no pase a mayores, pero todos los especialistas dicen que no va a ser así. Oye, ha sonado que lo habéis oído, lo vamos a poner ahora porque estamos intentando hacer programas de un máximo de 7 minutos por parte y 2 partes, para que sean muy ágiles y los podamos montar muy deprisa. Así que os recuerdo, esto, aunque está libre de coronavirus, os lo manda a casa y os come Golfi, ¿eh? O sea que por favor, suscribiros, ¿eh? Y además, gracias por estar ahí. Y por cierto, lo que estábamos hablando entre nosotros, hacemos mejores programas que Televisión Española por Skype. Es una cosa sorprendente, parece que tenemos más medios que ellos. Volvemos ahora mismo y escuchen los consejos, por favor, ya mismo, ¿eh? Ya estamos aquí de vuelta en nada. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Noval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Golf, Televisión y Radio.
todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-38-3553. Móvil WhatsApp más 34-667-707842. Contáctanos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de Lynx, del Lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Agit es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co. como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí,
Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta en la segunda parte y estábamos hablando entre nosotros. Y comentábamos, ¿para cuándo se espera la punta, Alejandro, en Chile? Porque vosotros vais más retrasados en este tema. Sí, bueno, Chile está esperando que eso se produzca en mayo. Fines de mayo, comienzos de junio, ya acercándose a lo que aquí será el invierno. Eso son lo que se está diciendo desde ayer o anteayer. Y se están ya armando en algunos grandes centros de eventos, especialmente aquí en Santiago, algunos hospitales de campaña para poder recibir a la gente ahí y tenerla encerrada fundamentalmente, y aquellos también de que están en listas de cuarentenas que no hacen caso y salen a la calle, también los van a llevar ahí un poco presos, digamos, para que sean obedientes y no contagien al resto de la gente. Es increíble, pero ha pasado eso. El fin de semana salieron 250.000 vehículos de Santiago rumbo a la playa. ¡Qué horror! El gobierno les dio la orden perentoria de que hoy día tienen que volver todos a su casa, es Santiago. Claro. Estamos hablando que estás diciendo 75 días aproximadamente. Eso significa que vais muy adelantados respecto a nosotros, que fue chimpún y ya se están produciendo. Aunque la verdad es que no tenemos muy claro cuándo se va a producir la punta nuestra, porque igual puede pasar lo mismo, que estén esperando la punta para mayo, yo qué sé. Sí. No sé. Bueno, aquí... la punta máxima de transmisiones, ¿no? Está diciendo. Sí. Y sí, de sí, fallecimientos, claro. Que es peor. Pero sí. Bueno. Claro. Sí, bueno, acá sorprendentemente ha fallecido solamente 2 personas hasta el momento. Es bueno que se tomen las medidas mientras antes mejor, sobre todo viendo la experiencia que ha sido aquí en España y en Italia, mientras antes se tomen las decisiones, porque esto va en serio. El colapso sanitario que tenemos en Madrid es ya una evidencia, en el País Vasco, en Cataluña, son comunidades muy, muy, muy afectadas. Andalucía, gracias a Dios, empezamos, entre comillas, un par de días antes, tampoco que fuese mucho, ¿no? Pero sí es cierto que se está controlando un poco más, quitando Málaga, que con el tema del aeropuerto, pues la ha entrado bastante fuerte, ¿no? Pero mientras antes se empiece, y sobre todo viendo la experiencia de otros países, como estáis haciendo, ¿no? De ya tomar medidas, mientras antes yo creo que es mejor, ¿eh? Porque el problema de esto no es solamente ya la enfermedad, sino el colapso sanitario y el que tenga que decidir los médicos quién vive y quién no. Eso, claro. Eso es muy jodido, ¿eh? Eso es muy duro, ¿eh? Ese es el problema de fondo, el colapso de los servicios sanitarios, que produce que no haya espacio para que la gente que necesita un respirador sea atendida adecuadamente. Por ahí se produce probablemente la mayor cantidad de muertes. Yo voy a contar algo personal de mi tía, ¿eh? Mi tía hace 5 días me llama y me dice, estoy con un catarro terrible, Juan, su marido también, su segundo marido, que el primero murió. Y tienen más de 70 años ambos, ¿vale? Digo, pues cuídate, no sé qué, tal, sí, hemos ido sus hijos y yo viendo todos los días enterándonos cómo iban, porque encima no puedes ir a verla, claro. Ella lo ha... Más tiempo de 5 días. Hace 5 días me dice, oye, Juan no se recupera, yo me he recuperado, tal, no sé qué, que es como se llama su marido, me he recuperado, ya no tengo fiebre, estoy bien, se me ha quitado la voz, pero él no se recupera. Digo, ¿qué dice su hijo? No, vamos a llamar a los servicios médicos. Los servicios médicos han tardado 4 días en reaccionar, ayer le metían, le conseguían llevar, porque no podemos ir así por las buenas a un hospital, encima. Sí, claro. No te aceptan, entonces consiguieron que los servicios médicos lo llevaran al Ramón y Cajal y lo han dejado ingresado, ¿eh? No sé si y tiene una neumonía, se supone que tiene coronavirus, pero no hay para hacer las pruebas, es el colmo, ¿eh? Y la prevención. Sí, y entonces no tienen para hacer la prueba. Tiene una neumonía, pero suponen que debe ser coronavirus, pero no están seguros. Y mi tía ha salido, o sea, quiero decir, espero que esos genes de puerta que tiene, igual que yo,
me vengan bien para salir si llega el caso. Entonces, bueno, el tema es que a personas de más de 70 años, había una noticia también, hoy la veía, pero era de ayer, de 75 años, una persona se había recuperado. Esperanza Aguirre, que anda cerca de los 70, y su marido también, que anda en 69, han estado 4 días hospitalizados y han salido, quiero decir, así que, bueno, eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Sí, también apareció ya el caso de una señora italiana de 95 años que también se recuperó. Sí, claro, sí. Yo creo que la alegría que también, y las ganas de vivir ayudan, ¿eh? También. Exacto. Luego también es importante que a nivel de comunicación también se diga muchas veces la gente que está saliendo, ¿no? Que se está recuperando, que también hay mucha gente, ¿no? Que ese periodista de Valencia ya salió, ¿no? Ya está en su casa. Sí. Y joder, se sale. Que solamente decimos, como ahora mismo estoy viendo aquí en noticias, que hay 2.694 fallecidos y casi 40.000 infectados, pero, joder, es que recuperado no te sé decir, pero seguramente hay 3 o 4.000 personas ya. Un 10%, un 10%, primero, ¿no? Aproximadamente es un 10%. Es muy alta la recuperación, ¿eh? Es muy alta. Entonces, vamos a darle también esa importancia a esa gente, ¿no? Que yo creo que esas noticias también son importantes decirlas, que al final, que esto puede ser que lo tengamos que pasar todo, porque de 40.000 personas un 10% ahora mismo está recuperado, pero que un 2, un 3%, ¿no? Era un 4, ¿no? Casi, ¿no? De fallecimiento. Sí. O sea, que hay un 95% de personas que lo vamos a pasar, o que lo van a pasar, o que lo vamos a pasar, Dios quiera y no, cada uno no le toque uno, pero que se recupera. Que se recupera. Lo que tenemos que tener es estar en casa y que no podemos pillarlos todos de golpe, porque entonces es cuando nos jodemos todos. Ese es el key de todo esto. Estamos fuera de tiempo. Perdemos un poco las proporciones. O sea, en Chile, por ejemplo, al año mueren 3.000 personas de influenza. Y nunca nos hemos preocupado ni hemos armado grandes campañas para prevenir la influenza más allá de la vacuna. Pero hay cosas que pasan habitualmente. Sí, sí, hay vacuna, claro. Cosas que pasan. El problema de esto es que no hay vacuna. Hay paracetamol y respiratorio y ya está. Sí, claro. Y la Virgen, y la Virgen de Atocha, y se acabó, no hay más. ¿Eh? Bueno, paracetamol, que por lo menos eso, Mariano, puedes tomarlo, ¿no? Eso sí, no me da. Sí. El paracetamol no me da. Si fuera ibuprofeno, ya estaba jodido. Pero bueno, esta es otra historia. Oye, esto, hasta aquí. Y la aspirina también. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por estar ahí. Estoy seguro que os voy a volver a ver en breve, porque no creo que tengamos una manera de salir de aquí y de esto pronto. Así que si os queréis entretener, disfrutar, amenizar, charlar, incluso cantar, si hace falta en estos programas, estáis bien, bien recibidos. Afeítate, José Miguel, que no te veo. Tú no, Alejandro, que sí estoy acostumbrado y te queda bien. Casa, no me afeito. Hasta que no salgamos, no me afeito. Mi mujer me está riñendo todavía, ¿eh? Afeítate, afeítate. Yo que no me afeito. Que hasta que no salgamos de esto no gasto yo en cuchilla. Y lo del chándal también. Yo creo que el chándal tienes que cambiarlo, ¿eh? Tengo una, ¿sí? mi padrino de boda ponía una foto antes de ayer y decía, me he puesto el chándal después de 30 años y no me veo. Así que voy a volver a otra cosa. Cuidaros mucho. Gracias por estar ahí. Señoras, señores, cuídense de verdad y no es una frase hecha. Vamos a salir. Vamos hacia adelante. Pero también pueden rezar a la Virgen de Atocha, que ayuda mucho. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Hasta luego, chao. Estamos Coaching Gol Radio y Televisión. Pues Holiday Gol nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa,
e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.